Moshi, continuamos con Fire Emblem Fates en la ruta de Nor. Y antes de nada tenemos, bueno, he hecho bastantes cosas. Vamos a repasarlas todas. Lo primero, he hecho un cambio en Corrin, lo he cambiado a su segunda clase, Mago Oscuro. He pensado en esta clase básicamente por el uso de los Grimorios Oscuros. Es decir, podemos utilizar Nosferatu, que es una magia que absorbe la mitad del daño infligido al enemigo. Es muy interesante para sobrevivir. Y además que esta clase podemos. Con esta clase podemos promocionar a Caballero Oscuro, que tiene una habilidad que no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente es que al matar aumenta, bueno, recupera un 30% de la vitalidad máxima del portador de esa habilidad. Si no ha cambiado las cosas de Awakening a Fate, debería ser el 30%, quizá aumentado, quizá disminuido, pero sigue manteniéndose esa habilidad. Más cosas. Creo que en la anterior parte ya cambié a Mozu. Sí, efectivamente, la cambié para el tema de las balistas. Y por lo demás, poco más. ¿Qué pasa? En el siguiente capítulo. No, dentro de dos capítulos, creo que estamos en el. ¿En qué capítulo estamos? ¿En el 10? Vale, estamos en el capítulo 10. Vamos a cerrar el capítulo 11. Y en el capítulo 12, vamos a necesitar un tercer sanador. Hay dos opciones para obtener otro sanador en este juego. Uno es ir a la bola de cristal. Visitar castillos, sugerencias y encontrar a algún castillo que tenga un sanador, vencerlo y obtener ese sanador. Yo lo que he hecho es encontrarme con un castillo que tenía a Sakura, he obtenido dos y por ahora la que más me interesa creo que era esta de aquí porque tiene rango D en bastones. Tiene la misma magia, tanto una como otra tienen 9 de magia, pero esta tiene algo más de velocidad y algo más de defensa. Y también un pelín más de vitalidad. Entonces, vamos a utilizar esta Sakura y no la anterior para el capítulo 12. La segunda opción lo encontramos en el capítulo 11, que ya lo diré cuando empecemos. Antes de nada, vamos a hacer las conversaciones con Niles. Bueno, vamos a ver la otra conversación. Interesante. Vale, pues lo dicho, vamos a empezar el capítulo 11. Sabio Lumen.
digas. Azura. Not to worry. Yeah? If I may. What? Vale, antes de nada voy a decir la segunda opción para obtener un sanador, que estaría justo aquí. Este sanador podemos obtenerlo a base de capturarlo con Niles. Entonces, quien no pueda hacer lo de Sakura, en este caso yo elegí a Sakura, podéis elegir a Elise o alguno de los dos mayordomos, podéis elegirlos también. Iba a ver el nombre, no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta gente, por Dios? Eran Jacob y Felicia. Vale, podéis elegir cualquiera de los cuatro sanadores de la historia. También hay más sanadores, aparte en Hoshido, pero son más difíciles de encontrar. Y si no encontráis en ninguno de esos sanadores, o no tenéis internet, por lo que sea, podéis obtener a este Hoshidano, esta Vestal, que también está muy bien porque ya tienen 10 de magia, no tiene,
Tiene medianamente buena velocidad para estar a nivel 10 y ser un Vestal. También vitalidad buena y resistencia, así que está medianamente bien. Yo he probado a capturar esta chica y es bastante fácil de persuadir, así que no hay problema. Ya por lo demás, tenéis que tener muchísimo, muchísimo cuidado con el contraatacar de estas unidades. Entonces, todos tienen el contraataque, el daño sufrido de un rival adyacente, atacante, se le inflige también a ese rival. Tienen, los cuatro tienen contraataque, no vamos a volver a ver más contraataques en todo lo que es la zona. Esta zona de aquí, la de la izquierda, es un tanto más difícil que la derecha. Porque aquí tenemos permutar, que lo que hará es cambiar las posiciones con el rival. Y si aparecemos aquí abajo, empezaremos a movernos hasta arriba y será muy difícil volver a empezar. Es decir, volver a la escalera para bajar y curarnos o lo que sea. En cambio aquí, la única dificultad que le veo yo, aquí no hay problema ninguno porque son todo hachas, tienen muy poco acierto, etc. Y el único problema que le veo aquí es la vara maléfica. Impresionante, reduce a la mitad los PV máximos del objetivo durante una batalla. Es decir, hasta que no se termine la batalla, no vamos a recuperar los PV perdidos. Los PV máximos, es decir, si tenemos 30, nos quedaremos en 15 para el resto de la batalla. 15 son muy pocos. Y si le reducen a Mozu, que tiene 19, se quedaría con 9 PS. Perdón, PV. Una misma mierda. Entonces. Vamos a ver las unidades. Antes de nada, vamos a quitar a Camila porque sube muy, muy, muy lenta. Y la verdad es que me interesa Arthur. He estado viendo los sistemas de tener hijos y Arthur me interesa. El hijo de Arthur me interesa. Entonces, he estado más o menos viendo todo lo que respecta a las parejas. Y creo que voy a juntar Corrin con Mozu. Que voy a ir juntándolos ya. Corrin con Mozu. Odín quería juntarlo con Effie, puede ser. Con Effie. No. Con Beruga. Beruca, perdón. Con Beruca. Sí, con Beruca. Después Arthur y Selena. Arthur y Selena. No lo sé. O Arthur y Azura. Arthur y Azura. Vamos a probarlo, ¿por qué no? Niles y Felicia seguramente. Silas y Effie, y me quedaría uno más que se quedaría Elise sola. Elise, perdón. Elise sola. Y poco más. Después en la siguiente ya hemos dicho que sacaremos a Sakura también. Vale. Por lo demás, mapa, no pasa nada. Vamos a guardar. Y empezar la batalla. Derrota al jefe. Bien, antes de nada, lo que he dicho. Vale, pues entonces vamos a empezar. Antes de nada, como tenemos aquí los contraataques y no nos interesaría en absoluto tener atacantes de una casilla o atacantes directos, lo que vamos a hacer es mandar por aquí a lo que sería Mozu. Sí. Lo que sería Mozu, Odín, Niles, Effie apoyándola, una sanadora que en este caso sería Felicia y Azura. Correcto. Vamos a dejarla por ahí. Y por la otra parte, vamos a mandar a Beruca, este chico, ¿cómo se llama? Arthur.
la sanadora, que justo después. A Corrin y Silas. Corrin necesita aumentar bastante el dominio con los grimorios. A la espada. Y Elise, de sanadora. Vale, ya por otra parte, hemos dicho Niles con Odín. Bajamos por ahí. Y Effie con Mozu. La verdad es que esta chica sube muy bien. Me gusta bastante como atacante físico. Otro crítico. Buenísima. Vale. Felicia, vete de ahí. Mozu por aquí. Solito. Let us join our strength. Who's next? Muy bien. Muy bien, vitalidad. Me hacía muchísima falta, la verdad. Primer impacto. Muy bien, nos hemos dado golpes. La verdad es que Mozu es una bestia. Vale. Recordad siempre que no ataquéis de manera directa. A mí se me ha olvidado varias veces y he muerto. He querido subir a Effie y al atacar, como no ha muerto, si muere no se activa el efecto. Ah, también he forjado Vendaval, le he puesto Vendaval Escosa, para que aumente el crítico en 10, ¿vale? Sangre afligida, crítico más 10 al aportar un arma personalizada con un nombre de al menos 12 caracteres. Que serían todos, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, serían 14 el máximo, entonces que tenga más de 12. Tendría más 10% de crítico. Muy bien. Darker than yours.
curamos. Pasamos al otro bloque. Vale. Vale. Curamos. Podríamos matarla con Veruca, pero vamos a dejarlo por ahora para que Corrin suba de destreza con los grimonios. La verdad es que nos hace falta estar en E. Y me gustaría alcanzar C ya. Creo que C es cuando podamos utilizar Nosferatu. Bueno, para que lo habéis visto, no hemos hecho daño por la habilidad que tiene. Esta de aquí. La unidad sufre menos 10 de daño mágico cuando inicia un ataque. Ya moriría. Listo. Nos hace falta un pelín de defensa, la verdad. Al haber cambiado a Mago Oscuro, nos han bajado bastante la defensa. Y bueno, ya que hemos llegado, bueno, ya que hemos terminado con lo que es el segundo nivel de esta torre, vamos a dejarlo por aquí para que no se haga extremadamente extenso. Espero que os haya gustado. Seguidme en Twitter, like y comentarios. Y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.